Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Preludio, el espacio dedicado 100% a la música maulina. Hoy tenemos un gran grupo invitado, unos chicos que hace más o menos 4 años están tocando juntos. Ellos se identifican por el estilo rock alternativo. Bienvenidos, Clip. Hola. Hola, muchas gracias. Bueno, les voy a pedir que se puedan presentar cada uno. Empecemos por acá. Bueno, mi nombre es Alexander Díaz, soy bajista de la banda y canto los coros también. Ya. Yo soy Angelo Baldi, baterista de la banda. ¿Por acá? Yo soy Pablo Baldi, soy vocalista de la banda y guitarrista también. Yo soy Mauricio Mardone y soy guitarrista y soy el único que no canta. Yeah. ¿Y por acá? Yo soy Gerardo Méndez, guitarrista también de la banda y también cantante. O sea, son todos cantantes. algunos jueguitos de voces por ahí. Yeah. ¿Por qué se llaman Click, chiquillos? No sé si me pueden... ¿Quién me podría comentar eso? ¿Por qué el nombre? Click fue más un nombre que un día nos juntábamos, empezamos a buscar nombres para la banda cuando estábamos recién empezando. Y Click fue un nombre que se dio así como de la nada. Un nombre que a todos lo encontraron pegajoso. Como que le hizo todo, click claro, a algo. Claro, puede ser. De hecho, o sea, le hemos tratado de buscar ese significado también, porque fue un nombre corto, pegajoso. Por la gente que nos ve una vez, después siempre se acuerda del nombre de nuestro bando, ¿cachai? Ya. Entonces, nosotros nos gustó, después ya de un tiempo no se puede cambiar el nombre, porque ya nos conocen con este nombre. ¿Mm? Y nos gusta. ¿Sí? Más que eso. ¿Y quién conformó el grupo? Bueno, el grupo lo conformamos obviamente con Gerardo y Mauricio, que nosotros éramos compañeros de universidad en esos tiempos. Y luego invitamos a Ángelo que se nos uniera a nosotros y finalmente a Alex, que entró como un año después de otro bajista que estaba con nosotros también empezando el proyecto. Y ustedes, me imagino que tocan sus canciones propias, ¿cierto? Sí. O sea, cuando nos juntamos el grupo, Pablo, Gerardo y yo, la idea era juntarse, por ejemplo, en vacaciones o fin de semana para pasarlo bien. Pero con el tiempo fuimos intentando hacer canciones y se nos fue dando, y ahora prácticamente, o sea, los shows de nosotros no van cover. Bien. Pero me imagino que comenzaron tocando cover, sí, ¿no? Sí, rock latino, sí. Eso, estéreo, feedback, cosas así. Ya. Pero después fue mutando a... Claro, aunque el estilo que llevamos ahora no se parece en nada a lo que empezamos, pero de ahí nace todo. Yeah. ¿Y quién compone las canciones, por ejemplo? ¿Quién crea la letra y todo eso? En realidad aquí dentro de los compositores, mayoritariamente uno de los que compone harto es Mauricio. Y dentro de acorde y todo el cuento, Pablo también compone harto. Yo me dedico a hacer más que nada lo arreglo en guitarra. Y de ahí vamos agregando las otras cosas. Alexander también se va llegando ahí al bajo. Entre todos hacen una aporte. Entre todos, claro, y sacan un producto. Una vez que ya tenemos como la canción en sí, empezamos a escribir sobre eso y a ver los tonos de la misma canción. Y ahí agregamos los coros al final. Como primero hacemos la música generalmente nosotros. Sí. Después agregamos la letra. ¿Y de qué escriben, por ejemplo, específicamente? ¿De qué son las canciones? Desamor, ¿de qué? Hay canciones de amor, hay canciones de desamor, hay... Amistad, es que es como lo más común es escribir sobre eso, pero claro, hay sobre situaciones de la vida. Sí, puede ser que sea más fácil, pero también tratamos de escribir sobre cosas de la vida, en realidad de cosas que se van ocurriendo en el momento. ¿Le han pasado a ustedes mismos también? Claro. Hay estados anímicos también, claro, mucho estado anímico, situación personal, vivencia en conjunto que nos han pasado, etcétera, y siempre está en constante movimiento encontrándonos con los temas. Hay letras que son un poco más profundas, o sea, que para nosotros tienen significado, pero mejor para la gente, a lo mejor no lo va a entender bien. Al tiro la letra claro, no se entiende bien, pero el brillo va también en que la música siempre va a ser pegajosa, o sea, la música siempre se queda siempre oreja, ya, a veces no tanto las letras. ¿Y ustedes son todos de acá de Talca o son de afuera de la sí, región? Sí, son todos de Talca. ¿Y se conocieron porque...? Bueno, los chiquillos, Gerardo, claro, y ellos Mauri, se conocían. Ellos eran compañeros de la universidad. Yo era compañero de Mauricio en el liceo. Ya. Y bueno, el Ángelo es el hermano de Pablo, entonces ahí todos teníamos... Después de estar como 6 meses luchando para que el Ale se nos uniera a tocar, lo logramos. ¿Por qué no quería? No. Es que yo estaba en otra banda. Entonces, ¿le fuiste infiel a otra banda? No, terminamos con la banda. Le puso el gorro con nosotros. Claro, lo raptamos y no lo devolvimos. Le gustó más esta banda. Claro. Sí, totalmente. Y me imagino que también tienen algo grabado, algo así, algún demo. Algo tenemos así, un videoclip que lo grabamos con nuestros amigos de Moire Films, que aprovecho de mandar un saludo para ellos también, a Hernán Antonio Rojas y a Pato Vergara, que han hecho un trabajo increíble a nivel regional.
al Seba también, que anda por ahí también. Seba Morales. Y el videoclip nosotros lo grabamos con ellos, y el tema en sí lo grabamos en Santiago con nuestro amigo productor también, Gonzalo Espinosa, que nos manda un saludo enorme también, en la productora Planeador, ya. Santiago. Pero canciones, bueno, tienen el videoclip, que es como sí, el videoclip oficial de ustedes, claro, ¿cierto? Claro, y, nuestro, y el trabajo como más grande que hemos tenido. Claro. ¿Cómo pero van? ¿Canciones grabadas en algún demo o algo así? Sí, tenemos también. Sí, sí, el tema Atardecer, que ya es como nuestro primer hit de, grabado en estudio. ¿Y bueno, eso en lo, estudio lo, más profesional, lo, porque igual hay otras grabaciones en estudios de acá de Talca, pero igual con menor calidad de audio, pero ya algo más consistente, claro, algo mejor, esa canción Atardecer que la grabamos en Santiago. Ese es como el hit de ustedes, ¿no? El éxito. Fue como el primer paso más grande que hemos dado, claro, en grabación. Es que fue como muy notorio, claro, el cambio de grabar salir de acá en Talca, así, y nosotros llevar la canción y a trabajar en Santiago con Gonzalo, donde él produjo la canción, o sea, métanle esto, saquen esto, otro, corten esta parte. Como que cortó un cake, claro, un poquito. Como que él definió, como él conoce más de música del estilo nosotros, él definió más o menos el estilo de la canción, entonces es demasiada la diferencia entre mostrar esa canción que va en Santiago, la, entonces, claro, como la otra como que ya no, como que no nos dan para mostrarla, como que preferimos mostrar esta que está bien, la otra dejarlas como más atrás. ¿Y esa la difunden a través de las redes sociales? ¿Cómo la difusión? Redes sociales, la YouTube, el diario también. MySpace. Tenemos una entrevista en el diario también. En el centro. Ya. Es como la mayor difusión. Pues YouTube en realidad, y compartirnos. Sí, pues, y nuestros propios amigos compartan el video. Facebook, Twitter. Sí. Y por ejemplo, imagino también que han tocado en algunos escenarios, acá en Talca. ¿En qué parte lo han podido mostrar su trabajo en qué escenario? Bueno, los principales escenarios son como la universidad, acá también hemos tocado en las fiestas de bienvenida, los mechones, hemos tocado en los aniversarios también, en distintos pubs de acá de Talca, también en el teatro, el centro de extensión de la Universidad Católica. El de la Talca está pendiente todavía, pero pronto también tendré que salir ahí. Y bares. Bueno, los bares principalmente. Y la fiesta, la última vez que nos invitó Pato Mena de la Radio Futura para en el festival de Claro, eso fue como la última que tocamos a cantar. ¿Y cómo lo hacen para, por ejemplo, conseguirse eventos y esas cosas? ¿Quién es el encargado de poder coordinar esto? El manager. ¿El manager? Y los chicos más farándula. Ahí no, todos los chicos farándula. Entre todos. Generalmente las invitaciones llegan solitas. No andamos tanto gestionando, onda. Sí, porque cada uno de nosotros. No, yo tampoco, pero estamos. Pero finalmente, cuando son como eventos más grandes, las fiestas mechonas, todo eso, ahí uno como que se mueve, va a buscar a los centros. Claro. Pero ya cuando es más de pub, igual es complicado para nosotros ir a tocar siempre, porque no te pagan la movilización, no te pagan nada. Entonces uno tiene que conseguirse de autopagar. Tiene que costear con todo eso. Entonces ahí, como que si nos invitan, vamos, o tratamos de ir, pero si no, tampoco nos andamos consiguiendo. Pero ya cuando son cosas más grandes, sí, pues ahí vale la pena hacer el gasto de la movilización y todo eso. Hay un tema también ahí de compatibilizar lo que nosotros hacemos que es la universidad, claro, con el cuento de, claro, buscar, ir, salir. Entonces, ¿cómo eso, claro, es muy difícil? ¿Cómo lo pueden lograr? Hay etapas que uno, por ejemplo, nosotros ahora hace un tiempo no estábamos tocando. Tuvimos un pequeño receso. Claro, un receso por el fin de los estudios, claro, por el fin del año teníamos varios, las tesis y todo, y teníamos unas prácticas. Entonces ahora ya estamos hace un tiempo volviendo a ensayar y a las fiestas. ¿Y dónde ensayan? En la casa de nosotros, Valdis House. Ya. ¿En la conocida, casa de ustedes? Sí, conocida. ¿Y los vecinos los molestan? No, les gusta. Porque tocamos también en una hora prudente. ¿Vale? Sí, para la hora que duerme la siesta. ¿Como las 4 de la mañana? No, máximo hasta las 9. Ah, ya. Sí. ¿Y no le han llamado a los carabineros alguna cosa no, así? No, nunca. ¿Y alguna sala de ensayo no han pensado en alguna otra? Es que la teníamos bien adaptada igual la casa de nosotros. Arriba, el segundo piso es de nosotros dos. Entonces la adaptamos como para una sala para ensayar. Es nuestra sala de ensayo, claro, y es como nuestra. De hecho, las cosas de ellos están en la casa de nosotros. No estamos pendientes de horas, sí, ni nada. Claro, no, y aparte, pues ahí llegan nomás, claro, se ponen a tocar y improvisan. Que, a veces que hemos recibido pagas por tocar, también la hemos invertido. O sea, tenemos una mesa, tenemos monitores para ensayar, hemos comprado micrófono. Entonces tampoco no hay como la necesidad de ir a una sala de estudio. No hay la necesidad de todo el salón de estudio. Bueno, chicos, entonces nosotros queremos escuchar ese rock alternativo, esas canciones que crean de amistad, de desamor o de las cosas que a ustedes les suceden. Así que queremos escuchar una canción de ustedes.
Y a la vuelta seguimos más con Prelude. Así que vamos a escuchar a los chicos de Click y ya volvemos. Si veo llover tus ojos, me